In the 2.5 years that José Topete was detained at Adelanto, he filed several official grievances alleging instances of abuse and medical neglect. He says that once, after a surgical procedure, staff failed to clean and dress his wounds for days. Nunca llegaron a desinfectarme, a darme ropa limpia. ¿Cuántos días transcurrieron sin recibir el cuidado? Como seis días. Seis días. Topete says he finally got attention, but only after he got in touch with the Mexican consulate, which complained on his behalf. So, entonces me comienzan a decir, pues, nosotros agarramos un correo electrónico que según te estás muriendo, que te estás desangrando, que estás tirando mucha sangre. So, me hicieron bajarme la ropa ahí, enfrente de las security mujeres y enfrente de todos los detenidos. So, yo me bajé la ropa. So, cuando me bajo el pantalón y miran todos mis calzones llenos de sangre, uno de ellos grita, ¡ah! So, entonces, ya cuando ellos miraron que era verdad lo que yo había reportado, se me acercaron y me dijeron, por favor, otra vez que pase algo, no reportes nada para afuera. Habla con nosotros aquí. Porque lo que hacen adentro es cubrir. Todo el personal de GIO, incluyendo ICE, se cubren entre ellos mismos. Pues esa, ahí en esa compañía lo que les interesa es hacer dinero nomás. In a statement, ICE said they ensure detainees are treated humanely and provided appropriate medical care. The GIO group said they strongly deny these allegations, which are being advanced by radical special interest groups with a politically motivated agenda.